So let me share my screen. Okay. So close. Okay, so in previous class we were learning how to create the full business plan for a business. And we were reading something about it. We know that it should have some different elements, like the executive summary, a section about the product, the company progress, the target, and the size of the opportunities. And some other sections, right? And we were analyzing a business plan as an example, and this business plan was about a mobile app. So today we are going to continue with the rest of the sections. And if I remember as well, the last part that we were talking about was about monetization. Okay, am I right? Yes, teacher. Cool. Okay, entonces si recordamos en la sesión anterior, en la parte de monetización, por ahí teníamos aquellos elementos que van a estar generando nuestro flujo de ingresos, ¿va? Y platicábamos que si ya teníamos un negocio que ya está funcionando y solo necesitamos incrementar nuestro capital para poder incrementar nuestros recursos y poder producir más. En la sección de la monetización podíamos poner cuánto estamos generando anualmente, cuánto está ingresando a nuestro negocio anualmente a partir de los flujos de ingresos. Y también, ¿cuánto tenemos proyectado o presupuestado que va a ingresar durante el próximo año o durante el próximo periodo? Normalmente estos periodos pues son anuales. En caso de que su negocio sea nuevo, deben indicar pues solo las proyecciones que tienen planteadas. Ahora, respecto a su producto y a las unidades que van a manejar en economía, si recordamos, por ahí teníamos un concepto que era el tiempo de vida de un cliente. Muchas veces tú puedes vender un producto a un cliente una sola vez, pero en realidad en lo que vas a generar o lo que te va a dejar más dinero pues es un cliente que a largo plazo te ha ido generando pues distintos ingresos, ¿va? Un cliente al que le puedes vender muchas veces. Entonces, la idea es que ustedes, más que enfocarse en un precio, puedan enfocarse en el valor del tiempo de vida de un cliente, en cuánto dinero les puede generar un cliente a lo largo de la trayectoria, ¿va? De este modo,
ustedes van a poder monetizar no tanto respecto a los precios de sus productos, sino más bien respecto al valor de sus clientes, ¿va? ¿Cuánto te va a estar dejando cada cliente? Ah, denme un segundo, chicos. Bueno, estoy en clase. ¿Qué pasó? Si quieres, yo voy cuando termine mi clase, a las 9. ¿Vas a venir? Ok, sí, bueno, ok, vale. Perdón, chicos. Les decía que el objetivo, pues, es extender el tiempo que un cliente te va a estar consumiendo tus productos. Y entonces, pues, tú vas a empezar a hablar de tus ingresos o de tus clientes, ya no en número de clientes, sino en el valor que cada cliente te va a ingresar o va a representar dentro de tu flujo de ingresos. Esta parte va a venir a hacer un match contra el tamaño de tu oportunidad. Si recuerdan, cuando hablábamos del tamaño de oportunidad, no hablábamos en realidad de cuántas personas te van a comprar, sino del tamaño de tu mercado ya convertido en pesos o en dólares o en la unidad monetaria que estén manejando. Ahora, ¿cómo podemos extender el tiempo de vida el valor del tiempo de vida de un cliente? Bueno, vamos a tener que aplicar diferentes técnicas. En realidad, mientras su producto sea un consumible, ustedes van a tener mayor oportunidad de extender la vida de un cliente. Recuerden que consumibles, pues, son cosas o productos o servicios que un cliente en general está comprando una y otra vez. Ajá. Si hablamos de aquellos que venden productos como el gel de manos, el gel de manos es un consumible. Actualmente, como clientes, lo compramos una vez y volvemos a comprarlo, y volvemos a comprarlo, y volvemos a comprarlo. En cambio, pues hay productos que no son precisamente de una compra continua. Por ejemplo, un auto. Tú un auto lo compras pues una vez, y de ahí, pues, en general esperas cierta cantidad de años para volver a comprar otro auto. Uh-huh. Entonces, en estos casos, pues, no eres como un cliente al que se le pueda generar un valor a largo plazo, porque solo les estás comprando una vez. Y muchas veces la gente, pues, cambia de marcas, cambian de proveedores. Entonces, imagínense, más aún con un auto. Si tú compras, imagínate, un auto cada año, o renuevas tu auto cada año, posiblemente seas un cliente potencial para ampliar el valor del tiempo de vida. Pero, pues, en general, no sucede. Uh-huh. A pesar de que las compañías de venta de vehículos tienen algunos planes para implementar este tipo de situaciones, no siempre funciona. No todo el público está en posibilidades de renovar los autos. En cambio, pues el gel, pues sí, hoy compras de una marca y mañana de otra, pero sigues consumiendo gel. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es armarse de herramientas para que puedan extender el valor de tiempo de vida de sus clientes. Si vendes gel, ¿cómo le vas a hacer para que tu cliente te siga comprando? Uh-huh.
Algunas de las técnicas más utilizadas, pues son el crear un catálogo de productos. Distintos modelos. Si vendes gel, puedes aplicar, no sé, distintas esencias, distintas presentaciones o incorporar poco a poco distintos productos. Otra de las situaciones, pues, es crear ciertas suscripciones o elementos parecidos a sus suscripciones para que sigas teniendo ingresos. Aquí en este aspecto, pues, hemos podemos distinguir que si un cliente te compra tu producto durante un mes, si tú generas una especie de suscripción, estarías obteniendo al menos o aproximadamente el 1200% de una venta. Entonces, pues son muy buenas opciones. Además, pues habíamos visto que en comportamientos en general, pues un cliente cuando logras que se suscriba, muchas veces se le olvida cancelar esa suscripción y pues tú mientras, pues ya cobraste. Entonces, pues como les comentaba, aquí ustedes tienen que buscar herramientas o generar ideas para ampliar el tiempo de vida de sus clientes. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿No? No, profesor. ¿Todo bien? Entonces, forma en que amplíen el tiempo de vida, el valor del tiempo de vida, pues va a depender de cada negocio. No es lo mismo que vendan, por ejemplo, revistas que pueden tener una emisión mensual y de ahí generar directo una suscripción, a que vendan productos en donde hay más competencia. Porque tu cliente hoy le compra a una persona y el día de mañana le compra a otra. Entonces aquí, pues, ese es el objetivo, generar como clientes fieles alrededor de tu producto, ¿vale? O sea que en este punto es enlistar aquellas estrategias que nosotros podemos implementar para nosotros generar ese valor en los clientes. Es correcto. Okay. ¿Qué haces para que tu cliente se vuelva un cliente fiel? ¿Va? Okay, está bien. Gracias. Mucho de esto, pues, tiene que ver con la calidad de tu producto y con el servicio que le des. La verdad es que yo he visto que hay gente que tiene cierto potencial, que hay gente que va conociendo realmente a sus clientes y a partir de esto, pues, pueden ofrecer un mejor servicio. Y lo puedes ver hasta, no sé, yo lo he visto, por ejemplo, con la señora que me vende mis garnachas. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a comprar, no sé, un huarache, ya ella sabe cómo me gustan. Ya sabe que me gustan llenos de grasa, que no me gustan con lechuga, porque a veces les pone lechuga. De algún lado sacó la idea de ponerles lechuga a los huaraches. Entonces, les pone lechuga. Yo lo pido siempre sin lechuga. Entonces, ahorita, pues, yo llego y ya saben qué es lo que voy a... cómo quiero las cosas. Entonces, las grandes empresas... Sería como tener un cliente fiel, ¿no? ¿Perdón? Sería como cómo tener o obtener un cliente fiel. Ajá. Sí, porque si tú tienes un cliente fiel, pues aún así existan 20,000 marcas y aunque vendan más barato esas marcas, tu cliente te va a seguir comprando a ti. ¿Va? De este modo vas a extender el valor del tiempo de vida de tu cliente. Profe, y eso se relaciona con lo que una vez nos estaba platicando, que nos puso de ejemplo las membresías que luego tienen, pues,
ciertas empresas. Por ejemplo, usted nos ponía el ejemplo que usted creo que tiene una para sus viajes o algo así. ¿Eso también entra aquí? ¿O no? Sí. Sí entra, solo que para este negocio en específico, el largo plazo, pues, se manejaría, no sé, quizás a 20 o 30 años. Porque tan solo cada paquete de viajes que yo compro, lo pago en 3 años, pero tengo tiempo para usarlo durante 5 años. Entonces, pues aquí la situación es que tú ya les compraste una vez, y si ellos logran, durante estos 3 o durante estos 5 años, ellos logran generar un cliente fiel, pues a la siguiente ocasión, pues le van a ofrecer un paquete más grande y más grande y más grande. Y aquí estamos hablando de que, por ejemplo, yo con esta empresa tengo como 8 años que he estado renovando paquetes. La verdad es que también me han ofrecido otros paquetes que ya no me han interesado, que son membresías durante 30 años, literal. Entonces, pues no, en la vida pagaría yo una membresía por 30 años. No, definitivamente no. Entonces, ese producto no es para mí. Pero tienen tan bien capacitados a sus vendedores que si el producto principal que te van a ofrecer a ti en ese momento no te convence, pues te ofrecen otro que puede ser como el mismo paquete que tienes ahorita, pero más grande, ¿no? Que fue lo que hicieron conmigo en mi renovación anterior, en septiembre. Yo tenía un paquete, entonces me ofrecen esta membresía de 30 años, que suena bien, pero la verdad es que no me convencía. Además, es mucho tiempo. No me quiero casar completamente con una empresa. Bueno, lo que hicieron pues fue ofrecerme un precio más accesible de la membresía que tenía anteriormente. Bueno, pues renové mi membresía. Pero esto es porque, aparte de que tienen un catálogo un poquito amplio en cuanto a productos, saben convencerte. De hecho, pues como aquí en este caso estamos hablando de cantidades un poquito grandes. Por ejemplo, yo la membresía que me aventé para pagar a 3 años es una membresía de más o menos 200,000 pesos. Ajá. Entonces, las estrategias que ellos usan son estrategias que por cliente yo creo que se gastan más o menos unos 5,000 pesos. O sea, en ese tratar de convencerme, en mí gastaron más o menos 5,000 pesos, pero pues les estás dejando ganancias, vamos, les estás comprando un producto de 200,000 pesos, entonces pues les conviene, ¿no? Y en lo que consiste la venta, es como medio día de estar ahí platicando con ellos, pero empieza con un desayuno, te llevan a desayunar a ti con toda tu familia. Durante el desayuno, pues te están platicando un poquito o están más o menos sondeándote para ver qué propuestas te pueden hacer. Este desayuno pues lleva más o menos 2-3 horas. Pues no son, la verdad es que no son malos desayunos. El costo para el público de estos desayunos pues es de más o menos 500 pesos por persona. Pues la vez pasada fuimos 7 personas. Me llevé a toda mi familia, entonces pues me invitaron con toda mi familia. Y después, ya cuando empiezas a hacer cifras, ya cuando te empiezan a decir cómo está la propuesta económica, pues siempre estás con bebidas alcohólicas al lado, ¿no? Te están ofreciendo constantemente bebidas que van desde la cerveza hasta whiskies, algunos productos un poquito más caros. Y están los meseros ahí como que bien puestos para que les pidas lo que quieran. Entonces,
si te quieres echar 10 tequilitas ahí mientras están haciendo cuentas, pues te los echas, ¿no? Si aceptas, se abre botella de champán para ti y tus acompañantes. Entonces, pues ahí se gastan su lanita, pero uh-huh. pues nuevamente están cerrando un contrato. El contrato más barato que ellos tienen está más o menos en 120 mil pesos. Uh-huh. Y entonces, pues finalmente, les conviene. Sí. ¿No? Para la próxima nos lleva a nosotros al desayuno. Claro que sí, chicos. De hecho, si les interesa, les puedo pasar su contacto y ya los invitan a desayunar y hay un paseíto o algo. Y no, gracias, solo estaba viendo. De hecho, pues es a lo que se arriesgan. Ya que Juan no invita, ¿no? Les mando. Ya que Juan no invita, yo les mando les mando la lista de mis... Oigan. ¿Y si hacemos el reto de los fantasmas? ¿El qué? Ay, nada, profe. Bueno, para la próxima sortea 7 lugares para ver quién lo acompaña, profe. Ea. Sí. Y de hecho, profe. Sí se arriesgan a que ustedes no acepten. Yo, de hecho, a mí me han, a lo largo del tiempo que he estado con esta empresa, me han hecho más o menos unas 7 propuestas, y de estas 7 he rechazado a 3. Entonces, pues mientras, pues ya gastaron, ¿no? Le rompió su corazón. Les rompí su corazón, pero es que me ofrecen productos que, igual de viajes, pero pues no estoy tan interesado. Entonces, pues no, la verdad es que. Ahí sí, ya me acomodé con el tipo de membresía que tengo, me gusta y pues es lo que sigo. Ya hicieron un cliente fiel en mí respecto a ese, a ese producto, ¿no? Uh-huh. Gracias, profe. Okay. Y entonces, por ejemplo, sí podemos poner como de estrategia, bueno, como estaba diciendo hace rato de los geles, hay una marca, creo que se llama Bar & Body, y es de... los que hacen geles, también antibacteriales y otras cosas. No sé si sea esa o sea otra. Pero bueno, total, es una marca de geles que los hace como por temporadas. Y cuando es Navidad, sacan el gel de Navidad para así gel antibacterial. Y cuando es Día de Muertos, gel olor a cempasúchil o algo así. Eso sí lo podemos poner. Como nosotras que hacemos claro. Jabones, igual de hacer jabones con olores por temporada. Claro. Ah, ok. Claro, gracias. Y en general, miren, con consumibles, la verdad es que una estrategia que yo pienso que es muy buena si se sabe llevar bien, es una estrategia que vi una vez en Christian Andrew, en donde, no sé si ustedes han visto o conocen los precios de la ropa interior masculina de Christian Andrew. Entonces, en general, son precios. Es un poquito, no son tan caros, pero pues sí, no sé, te encuentras prendas que están entre los 400 y los 1,500 pesos en promedio. Entonces, como para muchas personas resulta un poquito caro, Christian Andrew lo que hace es generar un tipo de membresía o suscripción en la cual a ti te cobran, no sé, 200 o 300 pesos mensuales, y cada mes te envían una prenda aleatoria. Obviamente, pues Christian Andrew no te va a mandar las mejores prendas o las prendas más caras, pero tampoco te mandan las más económicas. Entonces, pues es como una... Ellos, a partir de que tú te suscribes a este tipo de membresías, pues empiezan a cobrarte, ¿no? Y esas suscripciones, pues ya son elementos que Christian Andrew ya tiene como ingresos fijos. Y como siempre, pues a la gente de repente, cuando ya no le gusta un producto, pues empiezas a tratar de eliminar la suscripción, pero siempre te das cuenta de que estás suscrito a algo ya que cayó el cargo, ¿no? Entonces, yo creo que también ustedes vendiendo productos que en general son de consumo,
pueden desarrollar ya sea productos de temporada o suscripciones y pueden ser muy buenas opciones para ustedes. ¿Va? Ok, sí, Pi. Muy bien, chicos. Ahora, la siguiente sección corresponde al equipo fundador, ¿va? No son necesariamente inversionistas, ¿va? Pueden ser, por ejemplo, si ustedes están empezando ahorita con un negocio, pensemos que este negocio en el que están trabajando, pues lo van a realizar. Ustedes serían el equipo fundador. Si ustedes mismos como equipo fundador le meten dinero, simplemente pues lo indicarían también en la parte de inversionistas, ¿va? Puede suceder que también solo tengan inversionistas o que una persona solo sea un inversionista, que no vaya a trabajar con ustedes, que lo único que haga es decirles, ¿saben qué? Pues no sé, yo le entro con 100,000 pesos, ya ustedes, pues hagan crecer el dinero. Uh-huh. Entonces, en este caso, pues esta persona, aunque les dé dinero desde el principio para que ustedes inicien con el negocio, no forma parte del equipo fundador, solo es un inversionista. En general, en su equipo fundador, pues van a meter una lista de personas que están trabajando dentro del negocio. Uh-huh. Por ahí es importante que sea solo como una lista de quiénes son los integrantes o los miembros del equipo que está fundando y la experiencia que tengan. Igual, no van a meter su currículum. En una o dos líneas hablo sobre cada uno de mis ejecutivos. Lista de mentores, promotores. Es importante que si el equipo fundador es además propietario del negocio, pues igual puedan indicar que es el propietario. Si son negocios pequeños, puede haber un solo fundador y no pasa nada. Si es alguna aplicación o algún elemento tecnológico nuevo que estén desarrollando, si su equipo es de 2 a 4 fundadores, está perfecto. Tampoco necesitan equipos tan grandes. Si es un negocio que está apenas comenzando, pues no pueden tener un personal, una cantidad de 100 personas. ¿Va? Ahora, con quien ustedes decidan trabajar es muy importante, chicos, porque deben mantener cierta relación que no se rompa fácilmente. Entonces, en este caso, eviten trabajar con gente con la que no han trabajado. Así sea la persona más eficiente, eviten trabajar o integrarla a su equipo fundador como tal. Lo que pueden hacer es que si alguien les presenta a otra persona nueva, contrátenla. Pueden empezar contratándola, no sé, durante 3-4 meses. Y ya después, pues la pueden integrar como propietarios de la empresa. ¿Va? O como miembros fundadores. Pero primero pruébenla. Las relaciones de negocios son lentas. Entonces es más fácil si primero van probando a alguien. Hay gente que puede trabajar con ciertos equipos de trabajo bajo ciertas metodologías y gente que no se puede adaptar. Entonces, ¿de qué te sirve que alguien sea muy bueno si no se está adaptando a tu negocio? Y mientras, pues tú ya lo metiste hasta las entrañas del mismo. Uh-huh.
Entonces, gente ideal para trabajar o para integrar como parte de tu equipo fundador, gente con la que has trabajado antes y que conoces. Ajá. Y no que conoces como en su parte personal, sino que los conoces trabajando. Porque como personas somos, manejamos cierto rol, pero como trabajadores manejamos otro tipo de roles, ¿va? Evita, pues, integrar a tus amigos. Muchas veces es difícil decirle que no a un amigo, pero pues estamos hablando de negocios, no de relaciones personales. Entonces, a veces pues es como complicado decirle a un amigo que quiere entrar a tu negocio, pues es complicado decirle que no, pero pues si no sabe del negocio, o sea, igual y puede entrarle como inversionista y está bien, pero no como parte de tu negocio. Uh-huh. Tampoco invites a gente que hace match con tu negocio a medias. Porque sucede lo mismo. Esa parte que no puede, que no hace match, va a ser impedimento para el crecimiento de tu negocio. Por ejemplo, puede haber un experto, no sé, vamos a ponerme a mí como ejemplo, que alguien de ustedes me invite a trabajar con ustedes. Quizás yo pueda cubrir cierta parte de sus negocios y, no sé, ayudarles a crecer en cuestiones tecnológicas o cosas por el estilo. Pero yo al día de hoy no tengo tanto tiempo como disponible para integrarme de lleno a un nuevo negocio. Entonces, no hago match completo. No me inviten. Porque de nada sirve que lo que yo sé y lo que les puede ayudar a ustedes, de nada sirve todo eso porque no tengo tanto tiempo o tanta disponibilidad para integrarlo. Entonces, les conviene más que busquen a alguien que sí pudiera tener el tiempo y que hace un match al 100% y que se puede entregar al 100% con el negocio. Uh-huh. La otra situación, pues también, pues tener cuidado de estar trabajando con familiares, ¿no? Sobre todo porque, pues muchas veces el trabajo con familiares puede malinterpretarse. Uh-huh. No es lo mismo que yo los trate ahorita como mis alumnos y que sea yo todo cariñoso, a que los trate como mis empleados o como compañeros de trabajo y las exigencias sean diferentes. Y después terminemos hasta rompiendo relaciones, no sé, interpersonales o una relación maestro-alumno o una relación entre familiares por el trabajo. Sobre todo porque después, si esa relación se rompe y los dos son como propietarios o fundadores, pues una de dos, o el negocio lo truenan y nadie se queda con nada, o una parte tiene que comprar lo demás y eso te puede poner en problemas económicos. Entonces, pues eviten hacer este tipo de situaciones, ¿va? Igual y lo que les pueda convenir para trabajar con familiares, amigos o con gente que encaja a medias, pues es nuevamente contratarlos, pero que no formen parte de su staff fundador, ¿va? Si los contratas y no funcionaron, pues ni modo, se rompe la relación laboral y ahí nos vemos. Pero ya trabajar como equipos fundadores, pues ya es otra onda. ¿Va? En el ejemplo de la aplicación móvil, como les había comentado, pues vas a describir a las personas que integran tu equipo de trabajo,
En este caso estamos hablando que de un equipo de trabajo que se integra por una sola persona. Esta persona es Charles Lee, tiene más de 5 años de experiencia en ingeniería de software, 10 años en marketing, más de 5 años en la creación de productos y es un emprendedor exitoso. Con esto, pues tú ya estás describiendo quién es Charles Lee y así puedes describir a todas las personas. No tienes que cargarle tu currículum al plan de negocios. Otra de las secciones, pues es si anteriormente ya tenían algún financiamiento o inversionistas. En este caso, pues esta empresa no ha tenido financiamiento. Charles Lee es dueño al 100%. Entonces, no hay inversionistas nuevos. Aquí, pues solo indicarían quién es el inversionista y cuánto han metido. Después hablamos de la competencia. ¿Quién es tu competencia? Esta parte es... se va a terminar la sesión. Regresando, hablamos de la competencia. ¿Va, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bam. Ahem.